disfrutando de una riquísima salsa. ¿Una foto? Ah, sí. Pero acá en el escenario. ¿Ah? ¿Pero por qué? ¿Te da miedo? No. Venga, sube al escenario, no voy a hacer aquí. ¿Ah? Pero todos nos tomamos la foto, vamos todos. Abajo, abajo, nos tomamos todas las fotos. Mi club de fans se quiere tomar una foto conmigo, no hay ningún problema. Wow, después me etiquetan en el Facebook, ¿no? Muy bien, a ver. Muy bien, me acaban de informar que ya nuestra alcaldesa de Lima ya está por aquí en breve momento, así que vamos a invitar a todos los jóvenes que tomemos asiento, por favor, a todas las autoridades también, que retornen a sus respectivos asientos o ubicaciones. A ver, invitamos a los jóvenes que están ahí, por favor, señores, jóvenes, ganas. Hace tiempo que junto con Mariela y quienes me acompañan aquí, que ya han sido nombrados, y varias de las organizaciones en las que ustedes participan y a las que pertenecen y en las que activan, en las distintas Limas, como aquí se ha dicho, habíamos pensado que era indispensable reunirnos con ustedes, que teníamos que intercambiar puntos de vista, que la alcaldesa de Lima tenía que escucharlas y escucharlos. No es casual que una gerencia de participación vecinal tenga una subgerencia de organizaciones juveniles. Es voluntad política de que eso exista. Existe una ordenanza hace mucho tiempo, de la época de Andrade, y estamos dispuestos a que esa ordenanza se aterrice, se concrete y se lleve realmente a la práctica, y que no sea solamente en el cercado de Lima, sino en todas las Limas, donde podamos tener lo que hoy día tiene ATE y hoy día empieza a tener Villa El Salvador, pero que falta en todos los demás distritos de nuestra ciudad, que son consejos de jóvenes, consejos consultivos, como tenemos los consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes ya constituidos en Lima. Nosotros necesitamos que la palabra participación sea una experiencia para ustedes en el gobierno de la ciudad. Que no sea solamente una vez que nos reunimos para escuchar, tomar nota, algo que normalmente hago, y registrar. Y con eso orientarnos en nuestras políticas públicas, porque cualquier decisión que tomemos sobre la ciudad tiene impacto sobre ustedes, los jóvenes, como mujeres, como hombres, en las distintas situaciones en las que cada uno de ustedes y cada una de ustedes se encuentra. Pero no basta solo eso, tienen que ser parte del gobierno de la ciudad. Y por eso, en los consejos consultivos, la participación tiene que ir más allá de una reunión, de un encuentro vecinal, de encuentros o de movidas en las que nosotros estamos presentes. Y son varias, porque ustedes han visto cómo el mes de la juventud ha sido y es un mes que ha tenido cualquier cantidad de actividades orientadas hacia los jóvenes, pero sobre todo gestado por ustedes los jóvenes. Y todas movidas juveniles en cultura, en todas las áreas del deporte, pero en muchas otras áreas muy importantes. Por eso yo quiero invitar hoy día a que ustedes expresen con la mayor franqueza posible aquellas cuestiones que quieran decirle a la autoridad de la ciudad de Lima respecto de la situación que ustedes tienen y de lo que ustedes le plantean a la autoridad como necesidad de políticas públicas en relación a los jóvenes.
Eso es lo primero. Lo segundo que quiero es decirles, ocupen el centro de la ciudad. Ocupen la ciudad, las formas. La ciudad está hecha en los espacios públicos de la ciudad para que ustedes tomen la ciudad con esa creatividad, con esa energía, con esa alegría, con esas propuestas diversas que ustedes tienen, respetando, como ustedes saben respetar, nuestro patrimonio y todo lo que es de todos, porque Lima es de todos y de todas. Pero queremos que ustedes sean también, y fundamentalmente, junto con los adultos, parte de la movida de Lima, una movida para que Lima empiece a ser realmente una Lima de todos y de todas, y no solamente de algunos. Voy a ir conversando con ustedes algunos temas sobre la medida en que los vaya escuchando. Lo primero que he venido a hacer acá es escucharlos y escucharlas, ¿sí? A ustedes, a todos y a todas. Les agradezco su presencia. Esta plaza, la Plaza Francia, ha sido testigo de muchos encuentros y de muchas luchas. Y el 14 de julio la declaré lugar de la memoria de Lima. Aquí, en este lugar, muchos jóvenes como ustedes, que ahora son adultos, juraron por la paz. Y juraron cada año por la paz en las peores épocas de la arremetida del Sendero Luminoso y de la violencia en nuestra ciudad. Cuando mataban a Magdalena Moyano y a Pascuala Rosado, aquí se juraba por la paz. Cuando existían personas que en San Juan del Urigancho ultimaban a vecinos y un vecino se acercaba a decirles a esa gente de Sendero Luminoso, ¿qué estás haciendo y por qué estás matando a mi vecino? Y el cuadro de Sendero Luminoso les decía, no te metas, esto no es contigo. Y el vecino le respondía, si es con mi vecino, es también contra mí. Todo eso se vivió en esta plaza. Aquí se vivió en esta plaza la lucha contra las leyes de amnistía. Aquí se entregaron los restos en cajas del Grupo Colina. Aquí salieron los ataúdes de aquellos ultimados por Sendero Luminoso en Lucanamarca. Aquí Pilar Col, que acaba de morir, una gran defensora de los derechos humanos, tomó testimonio de los familiares del Frontón que murieron de manera terrible en el año 86. Aquí sucedieron muchas cosas. Yo quiero que sucedan muchas cosas en Lima. Que sucedan muchas cosas y que ustedes sean los protagonistas. En esos momentos eran otros los jóvenes, los que lucharon por restituir la democracia y por la vigencia de los derechos humanos. Pero ustedes tienen que tomar la posta de ellos y hacerlo a la manera en que ustedes hoy hacen las cosas. Muy diferente de la manera en que ellos hacían las cosas antes o que yo las hice cuando estudiaba ahí y eso era el patio de letras. Son muy distintas las etapas de la vida, pero los jóvenes siempre somos personas que tenemos algo nuevo que hacer para la ciudad, algo nuevo que decirle a la ciudad, algo nuevo que innovar en nuestra ciudad. Y eso es lo que yo estoy esperando de la municipalidad y espero que el espacio que abramos y que tienen que ser mucho más definitivos y permanentes sean espacios que sean realmente ocupados por ustedes. Muchas gracias. Porque Argentina tiene como cuatro puntos, que uno es la unidad, respeto, amor y unión, que es con lo que se puede trabajar para poder seguir hacer que el Perú crezca y contamos por todo el apoyo, ¿no?, de cada uno de ustedes. La ciudad donde abunda la miseria. Nosotros no creemos en que se construya colegios, se construyan hospitales. Nosotros creemos en que la herramienta para sacar adelante a una sociedad es la educación de los jóvenes. Es por eso que con profesionales particulares ayudamos cada año a 10 jóvenes a estudiar en institutos y en universidades, tanto particulares como nacionales. Vengo trabajando junto con mi equipo hace 5 años. Lamentablemente no he tenido mucha suerte con las autoridades locales de mi zona porque no me han querido escuchar, y qué bueno que me haya encontrado con personas
que me hayan dado la oportunidad de expresar lo que yo hago, lo que hacemos todos en nuestra asociación. Gracias por esta oportunidad. Invito a la Municipalidad de Lima a poder tomar esta política de ayuda, lo que nosotros hacemos, para que puedan implementarnos en los demás distritos. Porque no es difícil. Nosotros somos ahorita 23 alumnos, pero estamos en un proceso de selección que vamos a tener 10 alumnos a 2013. ¿Me permite darle una pequeña carta de presentación? Bien, muchas gracias. Juan Fredo Jiménez, de la Fundación de Unidad Adolescente del Municipio Escolar del Colegio Precursor de la Independencia de Los Olivos. 16 años. Bravo. José Alfredo, tienes una palabra, 6 minutos. Ante todo, buenos días, señora alcaldesa, regidores. Quiero ser algo breve porque tengo bastantes lecunas en su época. Agradezco primero su gestión porque los espacios culturales que nos están dando los jóvenes son únicos, pero también critico de que están muy centralistas. No llega a todos, es la verdad. Ahora, para los jóvenes del colegio no siguieron. Hoy recién me entero por la mañana que existe una mesa para la juventud. Recién me entero y le digo, ¿hasta cuándo un alcalde escolar como yo tiene que seguir esperando? Hoy me entero de que los colegios van a pasar a la municipalidad. Entonces recomendaría que ojalá que vuelva el curso de filosofía a las escuelas. Que ojalá los textos escolares sean de calidad, porque los textos escolares son bajos. Yo llego a la academia y me entero de que he sido estafado por el Estado peruano porque no me han brindado una educación de calidad. Y ojalá la municipalidad... En Lima Norte no hay bibliotecas a donde acceder. Si mis padres no me escriben y me dignan, no accedo a una biblioteca. Si mis padres no me dan el dinero... ¿Qué lo soy? Sí. Acá está. Gracias. Es increíble que si mis padres no me dan el dinero para un libro, yo no pueda acceder. ¿Cómo queremos jóvenes que desde el colegio razonen si no tenemos algo de verdad, algo de leer? No sabemos razonar todavía. Yo quisiera preguntar por qué todavía hay talentos que se están perdiendo, talentos que no tienen oportunidad. Si ustedes como municipalidad les pueden dar la oportunidad, hay que darles, no hay que dejar de que se sigan durmiendo. Por último, ahora, por último, solo les quiero hacer una pregunta. ¿Hasta cuándo los alcaldes escolares, municipios, vamos a quedarnos cortos? Nosotros los municipios escolares que dirigimos a los jóvenes, no tenemos presupuesto, no tenemos dinero para manejarnos. Nosotros queremos ofrecer cosas de calidad a los jóvenes y no hay. Ahora, ¿por qué? Porque ellos, mientras que nosotros esperamos que una mesa de la juventud se organice y firme algunos papeles, hay jóvenes afuera que se están perdiendo. Jóvenes que son el futuro del país y eso no puede estar pasando. Entonces, como un joven que se lo dio, un joven que representa 1.600 alumnos que viene en representación de un distrito, le pedimos encarecidamente de que no se olvide de Lima Norte, que no se olvide de esos jóvenes. Sí, esto y eso te quería pedir nada más y por favor, sí. Con los jóvenes todo se puede hacer. Ten en cuenta en nosotros, los escolares, que también contamos y se pueden hacer muchas cosas. Gracias. Muchas gracias, José Alfredo. Tiene el uso de la palabra Miguel Rivera Manrique, del colectivo solidario anárquico La Mona, la mano amiga. La mano amiga, sí, disculpa. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a la alcaldesa, a los regidores y a todos mis queridos vecinos de Lima. Bueno, para empezar quisiera decir que la realidad es creada por la imaginación y forzada por la voluntad. Y bueno, yo soy bachiller de literatura de San Marcos, trabajo como mentor, corrector de textos, y hace unos meses me presenté a la Municipalidad de San Borja para ofrecer un taller de literatura que se llama Alrededor de la Fogata, ¿no? Yo me acuerdo de muchos jóvenes que se han presentado antes que lo que necesitamos es mayor educación, mayores espacios para la cultura, el diálogo, la paz, la diversión. Y en realidad lo que más me gustaría es, bueno, para empezar un poco de apoyo, porque en San Borja me dieron
Uno era aquí en la casa del adulto mayor. Fui unas cuantas veces a hablarle sobre lo que tenía pensado hacer con un taller de literatura. Pero nadie se inscribió, son adultos mayores, ¿no? Y el horario que me dieron era en la mañana y estamos esperando que termine construir el centro cultural de la municipalidad. Pues no sé si este municipio de Lima podrá dar un espacio para realizar este proyecto personal, ¿no? Yo soy de San Borja. Lo otro es que me gustaría que los parques, así como se realizó este en distintos parques de toda Lima deberían hacer todo este tipo de conciertos. Es la mano amiga del grupo de rock a lo que pertenezco y no se me atrevería a poder estar tocando en todos lados en realidad. Y me imagino que muchos grupos de acá también, de hip hop, de rock, de salsa, de tanta música que hay, ¿no? Bien. Gracias. Miguel. ¿Tiene?